Hola a todos, gracias por ver mi canal. Mi nombre es Gabriela Zapata y hoy voy a contestar algunas preguntas que me hicieron en Facebook e Instagram. La semana pasada hice un post donde yo les dije que me hicieran preguntas y pues las voy a contestar. Y prometí que los que me preguntaran yo lo iba a mantener anónimos. Y la otra cosa es que si miran este video dos veces, no le dan caso al otro porque el otro está en inglés. Y la mayoría de las preguntas que me hicieron fueron en español. So este video va a ser más largo y lo que voy a hacer es que lo voy a dividir en tres. Voy a empezar con las preguntas más difíciles. Las de en medio, las más livianas. Y las últimas van a ser las más picantes, por decirlo así. So, voy a empezar pues. Dice, Gaby, ¿crees que es una buena idea comenzar un negocio en el 2020? Ahorita en la situación en la que estamos. Y claro que es una buena idea. Depende a qué es lo que te vas a dedicar. Por lo general los negocios al principio no dan mucho, ¿me entendés? Pero sí, o sea, especialmente algo en línea o algún producto que quieras vender en línea. Vos te podés ir a Facebook Marketplace, a Letgo, OfferUp. Esas son aplicaciones donde vos puedes poner lo que estás vendiendo, cualquier cosa. Y la gente va y lo compra. O sea, hay formas de cómo se puede hacer un negocio. ¿Crees que el negocio de Airbnb da en Honduras? Voy a hacer un video con esta pregunta porque, o sea, sí y no. Entonces, lo voy a dejar para otro video mejor. Y la otra dice, quiero comenzar mi canal de YouTube, pero me da pena. ¿Cómo le haces para que no te dé pena? Para que no me dé pena. O sea, la pena cuando haces este tipo de cosas no es tanto pena, sino que es más como miedo a que te critiquen o qué es lo que va a decir la gente. Pero a mí, solo ponete a pensar si cuando vos tenés un problema, vos le vas a llamar a la persona que te critica para que te solucione tu problema. Y la respuesta es no. Entonces, tenés que dejarte de penas y tenés que aventarte. Es más, voy a hacer otro video donde te voy a explicar cómo hacer, cómo empezar, y es completamente gratis. Si estás viendo este video, comenzá hoy, inmediatamente. Y tengo un grupo que yo hice donde te puedes agregar también para hacer crecer tu video, porque no es tu página, tu canal, porque no es tan fácil. Ok, dice, ¿cuál es tu color favorito? Es el amarillo. ¿Por qué te fuiste de Honduras? Bueno, por lo que se va todo el mundo, por la seguridad y por la falta de oportunidades. No es que yo no crea que yo no pueda hacer algo en Honduras o yo no pueda hacer exitosa, simplemente es que de qué sirve si no estás seguro, ¿entendés? Ni vos, ni tu familia, ni los que vienen. Entonces, eso, pero siempre voy a Honduras todos los años, hasta dos veces. ¿Volverías a ir a vivir a Honduras? Por supuesto que sí. Eso es algo que he platicado con mi esposo, especialmente cuando nos retiremos, porque ahorita pues sería imposible. Cuando nos retiremos estamos debatiendo a ver si vivimos en Las Bahamas, porque esa es otra opción, porque él es de ahí y a mí me fascina Las Bahamas. O sea, es como que yo estuviera en casa, pero a mí me encanta Honduras. Ahí está mi todo, mi familia, mis amistades, la comida, todo. Entonces, por supuesto que sí, sin dudarlo, pues.
¿Preferirías viajar al futuro o al pasado? Al futuro, porque el pasado ya me lo sé. El futuro quiero saber, especialmente con esta crisis, yo quiero saber qué es lo que va a pasar, pues. ¿Qué es aquello, dice, que no soportas de los demás? No soporto la gente criticona. O sea, las críticas es normal. Todos en algún momento criticamos algo. Lo único es que siempre y cuando sea constructivo, o sea, hay gente que critica y no hace nada, entonces no quiere que el otro haga. ¿Me entiendes? Y eso a mí me molesta. Y también la gente jodida. Hay gente que es, bueno, jodida, pues. Pero solo me mantengo alejada. Bueno, soy una persona alejada por naturaleza. Eso a mí, la verdad es que no me afecta, pero ese tipo de personas, no. ¿Cuál es tu refrán favorito? Dice. Mi refrán favorito es, si te regalo un pescado, comerás un día. Y si te enseño a pescar, comerás toda la vida. Y les voy a dar un ejemplo. Tengo un primo que me llamó, eso fue hace como, creo que un mes o dos meses. Y me llamó pidiendo dinero. Entonces yo le dije, ok, no hay problema. Pero, ¿qué es lo que vas a hacer con el dinero? No le gustó la pregunta. O sea, le dije qué es lo que podía hacer. Como, mira, vas a recibir ese dinero, compra maseca, hace tortillas y la vendes para que de ese dinero generes más dinero. Y no solamente le dije esa idea, pues le di varias ideas. Mira, podés empezar este tipo de negocio, un negocio pequeño, un negocio de topoillos, algo pequeño. Entonces no le gustó y prácticamente me dijo que para mí era fácil decir así porque yo nunca lo he hecho. Y dije yo, ok, pues no me conoces, o sea, yo no tengo prejuicios. Así de sencillo. Entonces la gente que cree que yo no hago esto, no hago lo otro, está muy equivocado. Yo, si me toca hacer mecánica o lo que sea, yo lo hago, pues. Entonces a mí me encanta ese es mi refrán favorito. Entonces me gusta enseñarle a la gente a pescar. ¿Y dónde serían tus vacaciones ideales? Por supuesto que Honduras y en las Bahamas, porque me encantan, los dos lugares me encantan. ¿Qué te gustaría cambiar de la forma en que fuiste criada? Mi mamá va a hablar por esto, pero yo siento que cuando estaba pequeña me obligaban, bueno, no, sí, ¿me entiendes? Por educación a saludar o me decían siempre qué hacer, pero la verdad es que sus padres te crían, pero vos venís con tu propia como orientación o vos venís con tu propia mentalidad o tu propia personalidad. Entonces, mi papá sentía que yo era como un poco ruda de carácter o algo así y siempre me estaban corrigiendo, pero ya al paso de los años ya se dieron cuenta que es lo que es. Ya soy caso perdido. ¿Qué tres cualidades que aprecia, dice, de una persona? Si es una persona bien cercana a mí, a veces yo aprecio que me cuente sus problemas. Solo la gente extremadamente cercana, porque no, yo sé lo que se siente tener problemas y dejárselos a uno adentro. Y no, a veces es bueno desahogarse. Me gusta la gente reservada y capciosa de las cosas que dice y cómo las dice. Porque hay gente que dice cosas solo para hacerte sentir mal a propósito. O hace cosas para hacerte sentir mal a propósito. Dice, ¿por qué no me aceptaste mi invitación en Instagram? Instagram es como
un espacio más privado para mí. Y voy a decir esto. En Facebook hay muchas personas que me mandan invitación solo por sapear. Solo nunca comentan, nunca dan un like, nada. Solo están ahí por sapear. Especialmente en esta cuarentena he recibido una cantidad de gente que me ha mandado invitación y me la mandan a Facebook, me la mandan a Instagram y van a ver que la mayoría yo los acepto en Facebook, pero no en Instagram. Porque es un lugar como más íntimo. Pero ahora ya, porque estoy haciendo lo de este YouTube, lo tengo abierto. Dice, si pudieras aprender algo nuevo, ¿qué elegirías? Ahora mismo estoy aprendiendo a programar y obviamente editar videos y todo lo que tenga que ver con YouTube. Pero me gustan los bienes raíces. Mi intención es volver a la escuela para ser broker. Aquí le dicen broker. Es como un intermediario de bienes raíces. Y la última pregunta que me hicieron es, ¿cómo conociste a tu pareja? A tu parejazo, a la mayoría de la gente yo le he dicho que lo conocí en un bar y todo eso. Pero no fue así, pero no del todo. Y la historia se la voy a dejar en el otro video. Ahí les voy a decir exactamente cómo lo conocí. La verdad, la verdad. Y cuánto tiempo llevamos juntos y todo eso, para los que quieren saber, porque hay otros que me hicieron esa pregunta, otra pregunta que cuánto tiempo llevo con mi pareja y estamos, creo que casi 5 años por ahí. Pero sí, ustedes en el otro video les voy a dejar saber. Y esto es todo lo que tengo por hoy. Si tienen alguna pregunta o algún comentario que hacer, no duden en hacerlo y no se olviden de suscribirse y darle like. Bye bye.